Hagamos una última aventura. Miren, no vale Caín, ¿eh? Pero el otro día, el muchacho que acaba de subir como director, el otro día vino a mi casa y se olvidó unos mangas. Así que el primero que me diga, son tres mangas. El primero que me diga de qué manga es, lo subo. Berserk, Boku no Piro. No, Berserk no, porque es tonto y no le sabe a Berserk. Peace Family. Ah, One Piece. Lo dijo Fulker. Lo dijo Fulker. Es verdad, para arriba Fulker. ¿Cómo le va, mirá, Fulker? Bien, más o menos. ¿Por qué más o menos? Estoy en Santa Fe y hace un calor de la zamputa. Oh, no. Bueno, pero somos campeones. Sí, es lo único que importa. De hecho, estoy acá con la bandera de Argentina. Es bueno, sí, o sea, estaría bien no cagarse de calor, pero somos campeones. Somos campeones. Let's fucking go. La tercera estrella la tenemos. Eso es verdad. Me dijiste que nunca jugaste una partida de rol. Jugué, pero no en este server. No sé por qué nunca se me dio la oportunidad. ¡Ey, gente! Se me acaba de ocurrir algo. Oh, no. Se me acaba de ocurrir algo bueno. ¿Hacemos una prueba? ¿Cuántas bolas de fuego tendré que comer? No. ¿Y si hacemos... esto mismo? Porque estaba pensando. Hoy subieron, creo que 4 personas en total, ¿no? O 5. Uh-huh. Y estuve 2 horas. Tranquilamente, uh-huh, en 2 horas yo podría hacer una partida de rol para que jueguen también 5 personas. Pero, ¿y si hacemos que suban de a 2? Uff. Si hacemos que suban de a 2, gente. No quiero pelear. ¿Qué les parece? Nunca me gustó el combate en D&D. ¡Les copa! No va a ser combate uno contra uno en pedo. Van a ser dos que van a... Sí, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vale. Bueno, muchachos, vamos a probar esto. Vamos a probar a ver qué tal de a dos. ¿Está? Ahora sí, tenía el audífono fuera, perdón. Ahora sí estoy. Hola, Martus, ¿cómo le va? Bien, ¿usted está? Vamos a probar. Bien. Vamos a probar a ver qué tal. Puede estar muy divertido. Es complicado porque son... ¿Los dos tienen personajes de la academia? Mm-hmm. Ok. Puede ser complicado. ¿Alguno ya jugó en la academia? No. Nivel 3. Hostia, nivel 3. Ok, perfecto. Me copa. Martus, ¿qué tantas ganas tiene tu personaje de traer gente nueva a la academia? Ah, lo suficiente como para decir... como para salir a la calle con un cartel que diga: el fin del mundo se acerca, únanse a la academia. Perfecto. Gente, palabras. Vamos con esta última, con este nuevo mecanismo, con este nuevo método. Vamos a ver qué tal sale. Cada uno vamos a elegir una, ¿verdad? Una sí. Zafa, una Martus y una... Exacto, cada uno elige una palabra. Barco, me gusta barco. Saule, no barco, porque yo ya dije, el que repite palabras no lo elijo. Cagaste, Saule, cagaste. Dije, si repiten palabras, no se eligen a casa. Mi palabra va a ser basura. Elijan una cada uno, por favor. Bueno, mi palabra va a ser... Uy, a ver qué me sale. Una buena tiene que ser. Una buena. Hay buenas. A ver, teclado es un poco difícil. Campeón, no me la contes, vale. La cotiza. Martus, elija uno, por favor. A ver, entre campeón y basura, elegir una buena es terrible. Por favor, elígame. Un chaco de fuego, ponen uno reservado. Invierno. Invierno, campeón. Y basura. Ok, y basura. Ay, me venía tan bien barco en esta situación, Saúl, boludaza. ¿Cómo vas a repetir? Me venía perfecto barco. No, ahora no lo puedo usar. Ok, campeón, invierno, basura. Campeón, invierno, basura. Campeón, invierno, basura. Ok, Fulker, contame un poco de tu personaje, porfa. Es un tiefling bardo. Uh-huh. Y su manera de utilizar su magia es contar chistes y decir pelotudeces en general. Vale, ¿y tu personaje, Martus? Ya lo había presentado, ¿no? No me acuerdo. Ah, bueno, esa sonida. Es un paladín el cual sufre el inconveniente de que tiene que aprender sus técnicas estudiando, básicamente. No me la contes. No tiene un dios asignado que le diga: tú tienes que hacer esto, y lo convoca de esta forma. No tiene un dios asignado, entre comillas. Él no hizo pacto, así que él no sabe hacer sus técnicas. No hacen pacto, hacen juramentos, que es muy distinto. Vale, entonces dijimos basura,
Basura, campeón, invierno. Un paladín y un tiflin. Hay tres razones por las que esto podría salir mal. Racismo es una de ellas. Vale, sí. Creo que más o menos. Más o menos. Ok. Ay, los que vieron One Punch, sepan que me inspiré fuertemente en ello. Sí, perdón, no, no, esto va a salir. Ok. Ok. ¿Estamos listos? Sí. Ok, comencemos con esta aventura dual. Martus, Martus, Martus. Hoy no tenés misión en la academia. Por lo tanto, decidiste que aprovechando que va a ser la primera y única vez que Neverwinter va a tener este invierno, esta nevada, porque se llama Neverwinter, porque nunca hay invierno, pero como hay una academia de héroes, pues las cosas ocurren y... Dado que esta va a ser... Hubo noche eterna. Hubo noche eterna, hubo un portal a otra dimensión, hubo muchas cosas gracias a nosotros. Diga. El mío viene de las montañas, así que le encanta la nieve. Perfecto, perfecto. Entonces, aprovechando que tenés este ratito para recordar tu hogar, empezás a viajar por las calles. Y no sos el único que está aprovechando este pseudo invierno. Alguien... No es boludo. Y viendo que va a ser la única y la primera y única vez que ocurra esto, decidió hacer un campeonato de invierno de chistes. Entonces empezás a caminar por las calles, ves ese cartel y claramente te llama bastante la atención. Te empezás a acercar, a mirar, hay un montón de gente agrupada. Y cuando miras por encima, dado que este campeonato se hizo muy a las apuradas... Y no hubo mucho tiempo para planear porque hace una semana empezó el invierno. Tomaron el primer lugar que pudieron. Enfrente de un basurero. Detrás de toda esta gente agrupada que hace un círculo alrededor de los participantes, habría un basurero gigante con toda la basura de Neverwinter, carrozas rotas, distintas armas hechas totalmente óxido, entre otras muchísimas cacas de la sociedad. En medio, mientras te vas acercando, verías que esta parece la final de este campeonato de invierno de chistes. Fulker. No. Lo ves a tu contrincante. Es un tipo bastante regordete que te mira y dice... Manga, estoy buscando un chiste. Sí, estoy los mejores chistes.com. No, estoy buscando en el libro que tengo acá. Acá. Son muy malos, así que tampoco tenés que esforzarte demasiado. ¿Sabían que la ciudad de Waterdeep alberga la única escultura del mundo dedicada a la Caperucita Roja? ¿Del lobo y la abuela? ¡Ni hablar! Silencio absoluto. Fulker, tenés que superar eso. Oh, no. Este libro es una mierda. O sea, no por tiene... Dios, ese chiste tan malo que puede ser presidente de cualquier país latino. Dios, la gente se caga de risa alrededor y automáticamente viene un tipo con un medallón gigante que dice campeón de Ver, decía Ver y está tachado y dice invierno de Neverwinter. Se empieza a acercar, lo pone enfrente tuyo y te le agarra la mano y levanta el brazo y dice tenemos a nuestro camp... Y en ese momento la basura detrás se rompe. Sale disparada para todos lados como si hubiese habido una explosión dentro. Y sale un tipo con antenas morado y dice... ¡Véanme, mortales! Esto es lo que me hicieron. Soy fruto de su basura. Fruto de su desperdicio. Y ahora ustedes pagarán las consecuencias. Pega un salto, se para en la mitad del show. La gente empieza a gritar... ¡Héroes! ¡Héroes! ¡Necesitamos héroes! Y se empieza a alejar. Fulker, ¿te vas a acercar?
¡Odio! Es un bardo de menos uno de fuerza. Soy idiota, no tanto. Está bien que mi vieja engañó al viejo, pero... ¿Qué vas a hacer? No. Estás enfrente tuyo de este tipo. Intentás empezar a correr, pero como tenés la medalla esta gigante atada, no te deja correr tanto. Tengo una mejor idea. ¿Sí? Tengo una mejor idea. Ok. ¿Cómo se ve? ¿Se podría ver como una especie de bicho o algo? ¿Alguien tiene la imagen del bicho de One Punch Man? One Punch basura. A ver si aparece. Es literalmente el bicho de One Punch, pero... ¿Alguien sabe cómo se llamaba el del primer capítulo? Ay, no me acuerdo, era el que se parece a Picoro pero morado. Claro, como es un Picoro morado, la verdad. Ah, bueno. Gaia se llamaba. Bueno, momento. Ok, sí, sí, un Picoro morado. Dale, diga. Discúlpame por lo que hizo esta sociedad. Toma esto en compensación. Hago como que mis manos se vayan para atrás, se utilice esta ilusión menor y le hago... un choripán y se lo ofrezco. Es lo mínimo que puedo hacer. Se lo... y después de entregárselo, me voy a la mierda de la manera más discreta posible. Empezás a correr, durante un segundo se te queda enganchado por la medalla gigante que tenés. Cuando te la empezás a sacar para intentar correr más rápido, de pronto dice: ¿te pensás que soy idiota? Y lo siento, pero te va a meter un sopapo. Fulker, te va a meter un sopapo. Uy, un 23. Voy a intentar tirar acrobacias para ver si me zafo. Fulker, si Fulker, ¿cuánta vida tenés, Fulker? Tengo poca. Soy nivel 1, Master. Ahí te va tu nivel 1. Uy, 8. Decime que no tenés 8 de vida, por favor, Fulker. ¿Tenés 9 de vida? Empezás a tironear un poco con el medallón y de pronto baja el brazo y ¡pum! Te mete una piña, salís volando, caes al lado de Martus. Está ahí esperando, mirando todo el espectáculo. No me van a encargar con un choripán. Y empieza a caminar hacia adelante. Okay, ¿puedo salir corriendo hacia Fulker, hacerlo en posición de mano a la rápida e intentar... Va. ¿Cuánto curas? 15. Hago 9. No tiene 15 de vida, boludo. Tiene 10 de vida. Voy a curar 9, por eso. Tengo 10 de vida, así que curame lo máximo que puedas. Así que. Lo máximo Master, es 8. Con todo el respeto del mundo, quizás. Sí. ¿Puedo hacer algo? Sí. Salgo corriendo y le agarro en la cabeza y le digo: ¡despierta! Y lo saco del medio y me paro frente al bicho y le digo: ¿tú crees que protegiendo a este planeta por el medio de la violencia? Es lo que tú te vas a meter una piña por hablar, te tira una trompada mientras estás hablando, pegas un salto para el costado, le metes el escudo, sigue para atrás. No quiero la hablar. La orden imperiosa. Ok, ¿qué le decís? ¡Limpia! ¡No! ¡Salvación de sabiduría! ¡Salvación de sabiduría! ¡No salva! Mira para todos lados. Y si bien Orden Imperiosa no puede hacer algo que le haga mal a él mismo, medio que se empieza a darle cortocircuito en la mente y se empieza a sacar cachos de piel porque es basura su piel. Se empieza a quitar un poco el brazo. Tienen un minuto, muchachos. Esto les puede dar muchísima ventaja. Vamos, por favor. Lo levantas. Se levanta Fulker. ¿Estás vos al lado, Martus? Vamos. Master, algo. Fulker, ayúdame. Piso horrible de talla. Ok. Es horrible de talla. Cuando le decís. Una tirada de salvación de sabiduría. Martus, cuando te das vuelta para decirle que ayuda a la gente, de pronto está empezando a hacer conjuros con su. con sus cosas. Vamos. Y le digo. ¿Qué tengo que salvar? Mirá, sabiduría. Y le digo. A ver, decile. 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 Verga. Decile. Quiero saber qué le decís. ¡Llámale el cobol! Te mira. Te mira con cara de orto. Agarra un pedazo de basura. Lo revolea. Y de pronto ven como todos los pedacitos de basura que se estaba sacando se forman en pequeños él, como si fuesen Cell Juniors. Cae atrás de ustedes. Y de pronto hay un montón de bichitos alrededor de ustedes. Viniendo corriendo. Vamos, muchachos, tienen 15 segundos para decirme qué hacen. Agarran un cual y los comienzo a revolear así. ¡Pa! ¡Pa! Con la cadena.
Así que el piso pa y te trae rodeando. No. El piso que toca es porque más cerca mío. Veo que está más cerca mío y le intento pegar con mi toque. Ok. Vale, Martus primero, por favor. Hágame una tirada de ataque. ¡Vamos! Bueno, agarras, empezás a girar alrededor, les vas pegando patadas del bicho para todos. En un momento uno salta encima de Fulker. ¡Dale, Fulker! ¡Tira algo! ¡Fulker, por favor! ¡No, Fulker! Se te tiran encima, te empiezan a meter piñas. Esto quita un poquito menos, pero igualmente para vos es bastante. Cuatro de vida. Se te tira encima, te empieza a pegar manotazos. O sea, son como Cell Juniors, así que te empiezan a pegar como piñas pequeñas todo alrededor. Martus, ¿qué vas a hacer? Se empieza a acercar cada vez más el grandote. Vamos, muchachos, tienen que salvar del... Tienen que hacer algo. Lo miro de frente y le digo... ¡No ahora! Y salto a la carga contra él. ¡Hostia! Fulker, te das vuelta. Y fallo épicamente. Uy, te va a meter una piña, Martus. Uy, menos mal. Bicho que me está atacando. Tírame acrobacias, por favor. Es agitada por el puño. Sí. Pero no me hace nada. No te hace nada, empezás a pelear, empezás a recibir y enviar golpes contra el bicho que te golpea y después lo golpeas vos. Es bastante más pequeño ahora porque se quitó parte de él, así que empiezan a golpear. Vos, Fulker, ves desde lejos como mientras te está pegando el bichito chiquito y no te lo puedes sacar de encima. Mirás desde lejos lo que es un verdadero héroe. Martus peleando por la esperanza de la ciudad contra una bestia mucho más grande que él. Pa de un lado, pa del otro. ¿Qué vas a hacer, Fulker? Decime, por al favor. Al ver eso, yo pienso que este hijo de puta, si muere, primero que todo lo voy a visitar en el infierno. Segundo, no tiene que morir. Así que le digo... ¡Esta pierna es un inflas! Y le tiro inspiración bárdica. ¡Oh! ¡Te tirás inspiración bárdica! Martus, sentís como tus músculos se llenan de poder. Martus, lo para mirás no a los... inglés. Lo mirás a los ojos al tipo... Prepara el puño él. ¿Vos tenés un mandoble, Martus? Mangual. Ok, prepara. Eso es lo mismo, ¿no? No, el mangual es una cuestión que tiene una bola con una cadena. Ah, ya sé. Preparás, empezás a girarlo. Que... Sí, el que se gira, tipo. Sí. Josh. Sí. Lo empezás a girar. Tira el puño para atrás. Martus, por favor. ¿Estás listo para el golpe final? ¡Oh! Un 24. A ver si yo lo supero. A ver si yo lo supero. Si fuera poco. Tira el puñetazo, vos agarras el mangual, lo tirás hacia adelante. Tírame daño, Martus. Tírame daño, ya. Carajo. Más los 2 de 6. Esto es solamente el mangual. Y después los 2 de 6. No, 2 de 8. 2 de 8. Dale, por favor. ¿Qué mangual hace 2 de 8? No, el mangual no. Esto es, le reza un poquito a su dios y, bueno, su dios. Bueno, no sé, lo que sea que tengas. Y tirame un D6 más. Tirame un D6 más por la inspiración bárdica. Si sacas un 4, un... Ay, no me jodas. No quería tirar, no. Le pegás con el mangual, le tirás el brazo para atrás, le reventás todo el brazo derecho, pero le queda el brazo izquierdo, Martus. Le queda el brazo izquierdo. Y te va a intentar meter una tremenda piña. ¿Puedo hacer algo antes de que todos muramos? Después de este golpe. Primero el golpe a Martus. Uy, un 4, pero el... con ventaja porque soy el máster. Ahí está. No da, tengo 19. ¡A puta madre! Te tira un par de golpes, Martus. No puede golpearte. Fulker, ahora sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Todavía tenés un bichito encima? ¿Lo ves como él está peleando de fondo? Dale, Fulker. ¿Me permitís tirar mi inspiración a mí mismo? No, creo que no se puede. Juraría que no se puede. Por ahora no se puede. Depende del máster, es usualmente. Entonces no se puede. Bueno, así que... bueno, intento... Dale, Fulker, está por quedarla tu héroe. Está peleando contra el bicho. Tenés que sacarte encima no esa mierda o golpear. Dale, Fulker. Le tiro. Susurros disonantes al grandote. Eso, Fulker, dale. ¿Salvación de qué? Sabiduría, toma. Sí. Tírame el daño, por favor, digo, Fulker. Gracias. Yo le digo, gracias a que estás hecho basura. Nunca nadie te querrá. Ni siquiera te quisieron tus padres cuando naciste en este mundo. Es una lacra. Mi mamá era una cajita del McDonald's. Y se tira para atrás. Martus. 11 de daño. 11 de daño. Martus, tu compañero te acaba de hacer la abertura. Tenés que dar el golpe final, Martus.
es todo tuyo. ¿Querés tirarle? ¿Tenés otra inspiración bárdica, Fulgar? Sí, sí. ¿Te la tirás también? Digo. Obviamente, le digo. ¡Si no lo matás! Pues bueno, no lo matás. ¿Qué querés que te diga? Eso es la inspiración. Te llena el cuerpo de poder. Vamos, Martus. Hace que hierva su sangre y diga: yo no le voy a perdonar la vida a un enemigo. ¡Opción 20! Le pegas un... Tírame daño, por favor. Se tira para atrás. Tiene un D6, super one punch. ¡Hostia! Un 8 y un D6 extra, por favor, Martus. Let's go. ¡Hostia! Un 11. Se tiran entre los dos. Le pegas con el mangual. El... tira una piña y le reventas el brazo izquierdo, quedando solo su cuerpo y diciendo: oh, mamá. Y visualiza esa cajita del McDonald's que era su mamá. Y de pronto, ¡pah!, cae y se deshace en una especie de líquido negro raro. También el que estaba encima tuyo, Fulker, se empieza a deshacer. Muchachos, ganaron. Se juntan después de este quilombo, se miran a los ojos. ¿Qué van a hacer? Martus, ¿le quieres ofrecer algo? Un abrazo. Salto sobre Fulker y lo abrazo. ¡Pero gracias por escribirlo! Te le tiras encima. Tiene bastante más fuerza que... ¿Qué es eso que quieres hacer? ¡Esquivarlo! ¿Qué cosa? Esquivar el abrazo. Ah, esquivar el abrazo. Martus, tirame una de atletismo, por favor, Martus. A ver si supera 19. Le tiras un abrazo, se agacha, lo esquiva. Te mira. Y caigo como desequilibrado. Tranquilo, grandulón. Vos me vas a hacer daño si me abrazás. ¡Miguro 50, pibe! Ah, buen punto. Nadie puede con este 1.73 de poder. Ay, Dios. Y así, muchachos, con esta situación complicada, fue como comenzó la vida de Fulker en la Academia de Héroes. Felicidades, ganaron, gente. Let's go. Muy bien. De verga con el chiste de principio. Ay, Dios. Brutal. Todo increíble, todo increíble. Ey, está bueno de A2, no me jodan, está chido de A2, sí. Está bastante mucho. Gracioso. Y además, pues, subimos más gente, tipo, hoy podríamos haber subido 12 personas en vez de las 6 que fuimos. Por lo tanto, está bastante nice de A2, claro, hay interacciones entre ellos. Me copa. Además, yo lo que había pensado cuando empecé a hacer estas situaciones es que era para practicar la parte mecánica de tirar daditos y demás. Pero así también practicamos la parte de interacción social. Así que está súper chido. Bueno, gente, ¿le quieren decir algo a su público que estuvo acá apoyándolos hasta el final? Fulker, tú primero. No, que a mí me van a meter la patada. Tiro vos. No les voy a meter la patada. Primero sus palabritas hacia el público. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Una patada por acá, otra patada por allá. ¡Doble kill! ¡Let's fucking go! ¡A sus putas casas! ¡A sus putas casas! Fue una patada giratoria, literalmente. Gente, no debí dejarte. ¡Let's go, gente! Estuvo muy chido. Estuvo muy chido. Le hice la de Bruce Lee. ¡Pum! Por acá, ¡pum! Le saqué un crítico, literalmente. Gente, muy divertido. Gente, muy... Hoy posiblemente fue el mejor día de situaciones complicadas. No me jodan. Hoy fue las situaciones más épicas y más divertidas de todas. O sea, tuvimos muchas situaciones muy divertidas, pero nunca tuvimos que todas sean tan buenas. Hay que hacer esto más seguido.